participaron de la de esta reunión de paritaria docente por el sector gremial, la ANSAFE de la provincia, UDA, AMET y SADOP, y digamos, además de la intervención legal que tiene el Ministerio de Trabajo en la paritaria, participó también la ministra de Educación y los funcionarios de, del Ministerio de Hacienda. Se resolvió en esa paritaria agendar un conjunto de temas y comenzar a partir de ahora el trabajo centralmente en dos áreas. Uno, la que tiene que ver con lo salarial, y la otra, la que tiene que ver con, por llamarlo de alguna manera general, condiciones de trabajo. Allí entran un conjunto de temas que tienen que ver con concursos, con titularizaciones, bueno, con todo lo que compone el funcionamiento diario del, del sistema educativo en relación a la docencia. Participó también en una cuestión que es de interés uno de los responsables de boleto educativo gratuito, planteando algunas ampliaciones que vamos a tener a partir de este año y algunas modificaciones en el sistema del boleto educativo gratuito. Ampliaciones me refiero para alcanzar a gente vinculada a los CECLA, a los centros de formación, y también alguna característica particular para el boleto educativo rural, en el que se va a plantear llegar directamente al, al docente a través de una suma que represente el costo de lo que le significa el traslado. Bueno, esto lo estuvieron conversando los gremios con el responsable de boleto educativo y lógicamente con la ministra de Educación. Va a entrar también dentro del, del trabajo en comisión, porque es una de las cuestiones a resolver. La voluntad del, del gobierno de la provincia, compartida con los gremios, es que el salario se pueda ubicar por encima de la inflación real que se dé en el año. Para eso se pueden plantear distintas estrategias y son las que se van a empezar a discutir en la comisión salarial. Nuestra aspiración es que podamos, podamos resolver la cuestión lo antes posible, garantizando en cualquier circunstancia que, digamos, vamos a tener una oferta con suficiente tiempo como para que sea analizada por cada uno de los gremios docentes antes de, del inicio del ciclo lectivo.